Recibidos con flores, bufandas tradicionales y buenos deseos del primer ministro camboyano, los pasajeros del MS Westerdam fueron acogidos con los brazos abiertos después de navegar durante 2 semanas sin rumbo fijo. El crucero fue rechazado por Japón, Guam, Filipinas, Taiwán y Tailandia por temor a que transportara a alguien con el coronavirus. Estamos muy contentos de estar aquí. Nos alegra que el gobierno camboyano nos haya permitido atracar e irnos a casa y estamos muy contentos por eso. Camboya nos dejó desembarcar. Incluso Estados Unidos y Guam no nos dejaron, pero Camboya sí. Así que eso es maravilloso, absolutamente maravilloso. Lo apreciamos mucho. La hospitalidad del primer ministro fue otra muestra de lealtad a Beijing, su firme aliado. La gente me preguntó si hay personas en este barco que tienen coronavirus. ¿Les permitiría atracar? Puedo responder muy claramente que si hay personas con este virus en el barco, les permitiría atracar lo antes posible. Sin embargo, los operadores del barco dijeron que el crucero, que transportaba a más de 2.000 pasajeros y tripulantes, no tenía reportados casos del COVID-19 después de varias pruebas hechas a bordo. Hun Sen realizó una visita de alto perfil al presidente chino Xi Jinping a principios de este mes y fue el primer líder extranjero en visitar China después de que el virus se propagó fuera del país. Incluso solicitó visitar la ciudad de Wuhan, epicentro del virus, pero las autoridades dijeron que no se podía organizar el viaje. Varias naciones han evacuado a sus ciudadanos de Wuhan, pero Camboya se ha negado a hacerlo. La nación asiática espera que China no olvide su mano amiga en tiempos de crisis.